Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a La Fe Mueve Montañas. Nuevamente en este programa, en TeleB1, Toda la Verdad Primero y también en Canal Santa María. Como sabemos, en nuestro país tuvimos una semana movida. Entre otras cosas, tomaron el Ministerio de Economía de La Plata, Astillero Río Santiago. Esto te cuento porque digo, empiezan a haber como muchos movimientos agresivos. Fueron las elecciones en el Centro de Estudiantes de la Facultad de Medicina y ¿qué ocurre? Los alumnos se toman a golpes de puño en el momento del cierre de comicios y gana la izquierda con votos fraudulentos. Oh, casualidad, ¿no? Otra vez la izquierda y las agresiones. Esta bacteria que está afectando a todos los niños, que ya se ha cobrado la vida de 10 personas. Esta bacteria que se llama Streptococo Piógenes. Estas catástrofes climáticas que están sucediendo en todo el mundo no es casualidad. Esto es consecuencia de todo eso que nos sobra, señores, de la avaricia, del querer, del poder, del tener, de todo esos sentimientos que no tienen freno en el ser humano y que lo dejan ir y que al dejarlos ir paga la naturaleza, paga la salud. Tenemos que parar un poco, tenemos que ser más conscientes en que hay cosas mucho más importantes. No tenemos que dar rienda suelta a todo lo que está ocurriendo, como la avaricia, por ejemplo, ¿no? Que destruimos nuestro planeta por hacer lo que se nos canta, por tirar las cosas donde queremos tirar, por no separar la basura. Hay tantas cosas que podemos hacer que son tan fáciles, pero que nada más tenemos que ponerla en práctica, empezando por nuestro interior y continuando por nuestro exterior. Ahora, todo esto te lo puedo sintetizar en algo muy breve. Los 10 mandamientos del nuevo orden mundial. Primero, mantener la humanidad por debajo de los 500 millones en perpetuo equilibrio con la naturaleza. Guiar sabiamente la reproducción mejorando las condiciones físicas y la diversidad. Unir la humanidad con un nuevo lenguaje viviente. Gobernar la pasión, la fe, la tradición y todas las cosas con una templada razón. Proteger a las personas y naciones con leyes justas y tribunales imparciales. Permitir que todas las naciones gobiernen internamente resolviendo sus disputas externas en una corte mundial. Evitar las leyes mezquinas y los funcionamientos inútiles. Equilibrar los derechos personales con obligaciones sociales. Premiar la verdad, la belleza y el amor buscando la armonía con el infinito. Y décima, no ser un cáncer para la tierra, dejarle espacio a la naturaleza. Esto parece excelente, parece óptimo, pero esto es una irrealidad, esto es una mentira, esto es un disfraz. Cuando te comparé al principio, quise decir, ¿debemos ir nosotros por el bien y controlar nuestras pasiones y los deseos equívocos que tenemos? Sí, pero esto que nos quieren dibujar como algo idílico es totalmente lo contrario, es demoníaco. Ahora te voy a traducir a palabras reales lo que quieren decir los 10 mandamientos del nuevo orden mundial. El primer mandamiento quiere decir, es el exterminio, están pidiendo el exterminio de la tierra, que es equivalente a un genocidio. Quieren exterminar, eliminar 9/10 partes de la población mundial teniendo en cuenta la población actual. Reducción drástica de la población mundial y posterior política de eugenesia para el control minucioso de la población mundial. Se promueve el ambientalismo y se cede la mejor parte del espacio a la naturaleza, que será prevalecida, estará separada para las personas y para el disfrute únicamente de una élite. Los ciudadanos sirvientes, o sea, los que quedemos, vivirán confinados en pequeños núcleos o ciudades cárceles.
Se refieren a una autoridad mundial y una coordinación mundial, quedando la humanidad unida con un solo idioma. Se promueve una nueva espiritualidad inconcreta, una armonía abstracta, sin identificar, sin detalles más dar. Una religión ancestral, pagana y luciferiana. Ha servido siempre a todos los dioses desconocidos y a Lucifer desde la primera noche de los tiempos en la historia de la humanidad. Esto es una especie de carta magna ocultista diseñada por las personas que dirigen actualmente este mundo. Y en el punto 9, la letra H es una clave oculta que puede tener varios significados. Por ejemplo, el símbolo de las dos columnas masónicas que hacen las formas de cuernos luciferinos. Hablan de una armonía ocultista y luciferina en el universo. Un universo tiranizado, tiranizado por Lucifer. Y como dije, el primer mandamiento es el exterminio de toda la población. ¿Por qué te cuento esto? Porque parte de este exterminio son las vacunas. Son las vacunas. Las vacunas aparecen y nos las muestran como algo que nos curan y nos sanan. Sin embargo, en el programa te vamos a mostrar cómo las vacunas en realidad son parte de nuestra muerte. Pero bueno, como sabes que aquí en TeleB1, Toda la Verdad Primero, te informamos siempre y te acercamos a tu casa para que estés informados y no te desinformes con los medios masivos de comunicación, necesitamos de tu colaboración para seguir acercándote todo lo que vos necesitas. Mira, puedes colaborar con lo que tu bolsillo pueda. Ahí tenemos. Estamos nosotros muy agradecidos a que estés con nosotros, que nos acompañes siempre. Y a poder trabajar para vos, que sabemos que querés la verdad en tu casa. Y también puedes entrar, por supuesto, al curso que vos desees aprender, pero para eso tenés CEPA. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Bien, señores, llegó el momento de ver por qué las vacunas no forman parte de la sanidad de los seres humanos. Pero antes tengo que agradecer a la gentileza que tuvo la doctora Chinda Brandolino y el propietario, el creador de este canal TeleB1, el señor Juan Manuel Soaje Pinto, en cedernos partes, fragmentos de su programa Contracara y del programa Medicina y Algo Más, que es lo que vamos a compartir ahora con ustedes para que se informen, para que ustedes vean qué significan las vacunas. Las vacunas deberían ser a voluntad, es decir, si uno quiere vacunarse, puede hacerlo. Y si no, no tendrían que obligarnos. Sin embargo, en nuestro país las vacunas son obligatorias. Y no solo para los niños, sino también para los adultos. Una de las vacunas altamente tóxicas son las del HPV. Vamos a ver también y vamos a compartir con ustedes un video de una niña, Delphi, una chaqueña de 11 años, que un día de abril del año 2016, 4 de abril, para no equivocarme, se vacuna y al otro día la niña empezó a sentir distintas patologías y sintomatologías que no eran propias de la niña. Después de eso se desencadena una pequeña enfermedad que ya la van a ver ustedes, pero bueno, escuchen a Chinda Brandolina y al señor Juan Manuel Soaje Pinto. Me llega hoy esto, tratarán una nueva ley que prevé la vacunación obligatoria para chicos y adultos. Esto va a ser tratado ahora mismo, en agosto mismo me parece. A ver qué dice, tratarán una nueva ley que prevé la vacunación obligatoria el próximo martes a las 13:30, o sea, mañana, sí. Se reúne la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados para emitir dictamen sobre un proyecto de ley de vacunación que prevé su gratuidad y obligatoriedad, no solo para los chicos,
sino a toda, en todas las etapas de la vida. Además, otorga al Estado la potestad de verificar su cumplimiento y eventualmente realizarla en forma compulsiva previo fallo judicial de ingreso escolar en las universidades públicas y privadas, al gestionar documentos como el DNI, el pasaporte, el carnet de conducir, el certificado de supervivencia y de residencia de los viejitos. Ahora, ¿qué es esta vacuna? Bueno, por supuesto, todas las vacunas. Te aclaro que me hablaron de Italia, que inclusive creo que preguntaron mi teléfono al canal cuando yo hice el programa de vacunas. En Italia ha habido manifestaciones enormes contra la vacunación. En Polonia 500.000 personas marcharon. Pareciera que es especialmente a los países católicos, ¿no? La obligatoriedad, claro que en Dinamarca se dan muy poquitas vacunas a partir de los 4 años. En Estados Unidos es muy marcada la diferencia. En los estados sajones o puramente sajones la vacunación es libre, se vacuna el que quiere, y en los estados latinos es obligatoria. Vamos a partir de ahí. La obligatoriedad de las vacunas parte especialmente es para los países de origen latino, y ni hablar africanos o de otras razas, ¿no es cierto? Con un principio maltusiano y darwinista. Entonces, partamos de la base que las vacunas están siendo cuestionadas en todo el mundo. Enorme cantidad de trabajos científicos están cuestionando su beneficio. De hecho, los mejores científicos del mundo han atribuido a las vacunas, y yo comparto esa apreciación científica, el autismo. La única causa de autismo son las vacunas. Y de hecho, yo he explicado en otros programas de qué se trata. Pero van agregando vacunas de manera tal que a los chiquitos ya no le dan cada 2 meses, que era una barbaridad, sino desde nacer la vacuna de la hepatitis, que es totalmente innecesaria. Lo he explicado en otro programa de Medicina y Algo Más. La vacuna de hepatitis es siempre benigna, la hepatitis B es siempre benigna. Es muy difícil que el chico se controle. Solo un 0,01 de los casos de hepatitis B, que es rarísimo que exista, puede tener complicaciones, y por ese riesgo absurdo y eventual se obliga a todos los niños a vacunarse en el momento de nacimiento, que no tienen ninguna defensa, transmitiéndole, como dice el prospecto, el riesgo de tener esclerosis múltiple, esclerosis en placa. Esclerosis múltiple es terrible, ¿no? La esclerosis en placa, parálisis de Guillain-Barré, meningitis, meningoencefalitis y otras cosas monstruosas. La vacuna BCG, que se da enseguida, prohibida en Europa hace muchos años, desde la década del 90, por su, dice el libro Farreras Rothman, por su inoperancia y los grandes problemas que trae. Su uso se deja, sin embargo, en los países del tercer mundo, y así sucesivamente. ¿Y por qué se da con toda malicia, como el aborto, la educación sexual? Esto no es un proceso inocente. Se están dando 41 vacunas y desdoblan todas las múltiples antes del año, ¿no es cierto?, donde el niño no tiene barrera hematoencefálica, y todo eso que es introducido en cada vacuna va directamente al tejido nervioso. Es liposoluble, el tejido nervioso es grasa, está inmerso en grasa, es adiposo básicamente, y allí se dirigen entonces todos esos corpúsculos y virus que se inoculan directamente a la sangre del niño, ¿no es cierto?, sin ninguna barrera, ya que la barrera defensiva del cerebro y del sistema nervioso central, que se llama barrera hematoencefálica, se desarrolla en el ser humano recién a los 2 años, ¿verdad? Entonces, todo eso que se pone, que es mucho más de lo que la gente se imagina, no está solo el virus del que vos pretendidamente querés inmunizar, pretendidamente porque no se inmuniza, se ha cuestionado en Francia y en todo el mundo y en Japón la efectividad de las vacunas para evitar las enfermedades, y se ha demostrado que no es tal. Pero no obstante, vos estás introduciendo un virus o una partícula viral o un virus recombinante que sí tiene la afinidad por el sistema nervioso, porque se supone, el verso es que vos, por ejemplo, das la vacuna del sarampión para evitar la complicación neurológica que pudiera tener el sarampión. ¿Por qué? Porque ese virus parecería tener afinidad por el tejido nervioso. Entonces, la das antes del año, de manera que no hay ninguna barrera que lo impida, y ese virus entero, atenuado, fabricado o parcial, tiene, sí conserva esa afinidad por el tejido nervioso, viaja por sangre y se instala allí. Entonces, ¿qué crea? Por ejemplo, epilepsias en los chiquitos por esa partícula virus anticuerpo que se va a enclavar en el sistema nervioso. Se llama epilepsia autoinmune. Todos estos chiquitos, que cada vez en mayor número, tienen convulsiones febriles, baja, sube, enorme cantidad. Por supuesto, están conservadas con timerosal.
que es un conservante de mercurio. Todas las vacunas que el niño recibe antes del año, todas las del plan de vacunación están contenidas sal. De manera que un niño que recibe la cuádruple tiene 125 veces más que la cantidad permitida de mercurio en sangre en una sola vacunación cuádruple. Y ese mercurio íntegramente se deposita en el sistema nervioso porque no tiene vía natural de eliminación, que es un conocidísimo neurotóxico. Tanto es así que se habían llegado a prohibir, si te acordás, los termómetros que tenían mercurio, para que ese peligro de que pudiera introducirse el mercurio al organismo por cualquier vía, evitarlo, y se lo damos al recién nacido. Pero además no solo tiene mercurio, sino que tienen aluminio, para que el virus tenga un peso suficiente para provocar la reacción inmunológica, para provocar el anticuerpo, es muy pequeñito, entonces se lo pone con un metal pesado como es el aluminio. Imagínate 41 vacunas con aluminio antes del año, todo ese aluminio del sistema nervioso. Pero además, inexplicablemente, pedía la FDA sus componentes, tiene formol, formaldehído, proteína de huevo, glutamato monosódico. El condimento, el Ajinomoto que usan en los calditos y en las sopitas y los chinos, eso es totalmente histaminérgico, inmediatamente provoca la vasoconstricción, la broncoconstricción, y tenés millones de chiquitos, miles que al nacer tienen bronquiolitis y broncoespasmos y durante toda su infancia, para que usen además los broncodilatadores, ¿no? Todo con la ley de patentes pagamos. Entonces el chiquito se transforma en un consumidor de medicamentos. Y si no lo vacunáramos en nada, ¿qué pasa? Por supuesto que no, eso está en plena revisión. Y de hecho, irónicamente, siempre hablando de nuestros gobiernos vergonzosos y vergonzantes, en el mismo año en que se prohíbe en Japón y en Francia la vacuna del HPV, nuestra expresidenta la pone obligatoria en el calendario. Se prohíbe, Japón hace un estudio exhaustivo en el 2014, donde muestra que, por supuesto, hay una gran mortalidad por la vacuna de HPV y una gran cantidad notificada a los medios de complicaciones neurológicas, ataxia y demás. Japón por ese motivo hace un estudio exhaustivo y prohíbe la vacuna con estos términos: no encuentra ninguna eficacia en la prevención del cáncer de útero y en cambio múltiples y peligrosos efectos colaterales, con el agregado de que encuentra dentro de la vacuna de HPV virus de cerdo, chickenpox. Prohíbe la vacuna, Estados Unidos le refuta en el 2015 y Francia corrobora la posición de Japón y también prohíbe la vacuna de HPV. En nuestro caso es obligatoria para las nenas y ahora creo que es obligatoria para los varones. Pero en el mismo momento, realmente nos están tomando de estúpidos, ¿no es cierto? Consideran que los argentinos somos tontos o idiotas, que no leemos los diarios de lo que pasa en Europa. Entonces, en una vacuna, yo les recuerdo, se puede poner lo que querramos. Podemos poner, de hecho los médicos italianos han encontrado con microscopía electrónica partículas de acero, de carbono, de sílice, sin ninguna explicación. Esto es la guerra biológica. Tu hija se llama Delphi. Sí, Delphi, Delfina. La llevaste feliz a vacunar como tantas veces a ella y a tus otros hijos, ¿no? Sí, sí, sí. Fuimos el día 4 de abril del 2016 porque cumplió sus 11 años, actualmente tiene 12. Correspondía a la vacunación de los 11 años y desconociendo, no teniendo el interés de conocer tanto, más allá de manejarme por lo que los médicos establecen en el calendario, entonces la llevé a vacunar. Ese día al mediodía se me vencía el horario, digamos, claro, apresurado. Primera dosis. Exacto. ¿Quién no llevó? Yo también llevé a mi hija a hacer las tres dosis. Sí, al pediátrico, al vacunatorio, al pediátrico, al central. ¿La vacuna? ¿Todo bien? El bracito, todo bien. Le colocaron la vacuna, no tuvo ninguna, no se puso rojo, no tuvo fiebre, volvimos a casa, hicimos una vida normal. 4 de abril. Exacto. ¿Qué pasó el 5 de abril? El 5 de abril asistí al colegio, un día martes, con su felicidad y con su alegría, como siempre, de encontrarse con sus compañeros. Y cuando estaba media mañana, cursando el día, empieza a sentirse mal y pide a una compañera acompañarla al baño. Ahí tiene un intenso dolor de cabeza, desconocido para ella. En sus palabras son: me estalla la cabeza y me quema la cabeza, la columna y las piernas. Se desmaya. Se desmaya, no puede pararse más por sí sola. El colegio muy bien la asiste, como hasta el momento siempre, llaman a la ambulancia, la atienden, la emergencia, hacen todas las maniobras necesarias en ese momento y la retiramos. La retiran los abuelos y yo al mediodía
Me hago cargo, llegamos a casa, continuaba con el mismo síntoma. No, vos sorprendida por cómo eran los síntomas, pero pretendías que se superaba en poco tiempo. Exactamente. Golpe de calor. Yo consideré, porque en una fecha donde hacía calor, el sol, la exposición en el día acá del Chaco, entonces dije, vamos a transcurrir el día, pero la tarde vamos a llevarle a la pediatra para que me dé las explicaciones que estaba sucediendo con su salud. A las 4 de la tarde le digo al Istat, ella no podía asistirse por sí misma. Porque no se podía mover, ella se arrastraba. Se arrastró. Al momento que yo me voy a la habitación. A ver, pará, porque yo acá quiero intervenir como papá. Vos estás acostumbrado a tu nena de 11 años, le decís, vestite que nos vamos. Exacto. Aunque tenga fiebre, aunque le duele la cabeza. Así es. La hija de ella se arrastraba por el piso tratando de hacer. Es increíble la historia, sí. ¿No? Se arrastró, no pudo mantenerse en pie, ni siquiera ponerse a gatear porque quedó tirada, yo la tuve que asistir, levantar y era un quejido que nunca tuvo, un alarido, hacía que le salía involuntariamente en realidad, o sea, y de hace ahí... Hace casi un año y medio de eso, de ahí... Exactamente, transcurrimos todo el año, de ahí empezó todo, toda la cosa. ¿Fue a terapia intensiva? Estuve en terapia intensiva de un sanatorio muy conocido aquí. ¿En qué sanatorio? En el sanatorio Güemes, en el servicio de neonatología, porque no contaban con este de para esa edad, digamos. Entonces estuve 24 horas, en realidad estuve un día y medio en observaciones porque estaban teniendo diagnósticos presuntivos. Empieza a aparecer el rumor, me hacen los interrogatorios de que qué había sucedido con ella, cómo había transcurrido su día, qué había pasado, porque todo no normal. Tenía idea. Todo normal. Lo único raro fue la vacuna. Exactamente, yo dije, lo único que fuera de la cotidianeidad fue la colocación de la vacuna, como tantas otras veces hicimos. Me preguntan qué vacuna, yo respondo la del HPV, así como normal. Normalmente. Consideran que ella no tenía que estar más ahí, no que tenía el alta, sino que el alta lo iba a tener a partir de que le haga un neurólogo, porque el diagnóstico estaba focalizado en una cuestión neurológica al final, porque ella se para pero no camina. ¿Y qué pasa cuando vos le decís HPV? ¿Qué hacen los médicos? Se miran entre ellos y haciendo gestos, la vacuna, el HPV, como vemos, vemos, fue la... Y de ahí empezamos, yo desconociendo, el papá también. Volvemos a casa, Delfina sin caminar, se le iba la pierna para un lado, separado con las... Vos me decías que ella tenía que ella quería caminar, pero los pies iban para un lado, los brazos para el otro. Como si fuese un elástico suelto, así, con una dificultad, bambaleándose para un lado para el otro. Cierta espasticidad, un término que conozco, pero... eso se veía en ella y algo totalmente inusual, era desconocido, era desesperante, y de ahí se desencadenaron toda una cantidad de síntomas que se fueron sucediendo, en realidad síntomas sintomatológicamente graves, porque llegó a tener medicación, y al día de hoy fueron apareciendo muchos otros síntomas más. Todavía hoy, después de casi 12 años, siguen los problemas. Eso tiene. Dolor neuropático recurrente. ¿Qué quiere decir esto? No es algo permanente, es transitorio, aparece el dolor tan intenso que la deja inválida, puede estar 5, lo máximo que estuvo son 10 días. Todo esto logramos el año pasado, cuando empieza a transcurrir esto, ni bien se le pone la vacuna, con la afirmación desconociendo qué le pasaba, pero para ayudar, nos dan la derivación a Buenos Aires, vamos en el hospital italiano, en el servicio de neurología, la atienden infectología, el equipo, el doctor Marco Olpón la evalúa, explicamos este hecho y ellos tienen la obligación de hacer una declaración, se les llama una denuncia, pero en realidad una presentación al ANMAT, donde se informa de esta situación. Y a partir de ahí los términos médicos son informar lo que le sucedía a esta niña Delfina. Yo como mamá... Presuntamente por la vacuna. Exacto. Como mamá me manejé entre sus síntomas, los médicos, los tratamientos, los posibles diagnósticos, el esperar y el qué le pasa a mi hija. ¿En qué momento, me imagino que después o en todo el proceso comenzaste a investigar? Sí. ¿Cuándo fuiste atando cabos y te diste cuenta que efectivamente fue la vacuna? El padre fue. Estábamos a la noche sin saber y él intenta saber, como todo, cuando uno dice, bueno, un efecto colateral, efecto adverso, ¿qué será? Tomó algo en esto. Él dice, ¿te dijeron que podía hacer la vacuna? Y sí, no sé, yo desconozco, le digo a Rodrigo. Y él, cuando yo llego de trabajar, él la estaba cuidando, me dice, no veas esto, solamente lee.
era una imagen de otra niña, de una situación, y yo al ver esa imagen era exactamente lo que le estaba pasando a Delfina, una imagen de una niña en España. Me, por supuesto que me estabilicé, lloré, me angustié mucho, manejando siempre esa angustia fuera delante de Delfina, porque Delfina cursaba con mucho miedo el no saber, y a partir de ahí fue más presente el ponerle nombre, efecto adverso. Empiezo a investigar, a informarme. O sea, te encontraste con que en España y en otros lugares del mundo había nenas en la Colombia, misma condición. Colombia también. España, México, Colombia, Europa, en Estados Unidos, tanto con niñas con esta condición a nivel mundial, porque también en Gran Bretaña, al día de hoy voy recabando información y chequeando esto. Bien. Bueno, o sea, a ver, para que ustedes entiendan, amigos, una mamá, como cada mamá, como cada papá, responsablemente lleva a su niño, a su niña a vacunar al calendario obligatorio, además de vacunación, y se encuentra con que el amor por su hija, el rol de ciudadana, termina complicando la vida de su hija, ¿no? No ella, pero las consecuencias de vaya a saber qué, porque todavía no se sabe, ¿no? Digo, más allá de las negativas que hay de muchos sectores de que no hay que vacunar porque es un gran negocio, para mí no me importa si es un negocio, pero si salva vidas, pero si vamos a estar arriesgando la vida de las personas, evidentemente estamos ante un dilema. Te agradezco mucho, Natalia, la charla esta, porque evidentemente es interesante que lo puedas contar y que se pueda analizar, porque ningún médico oficialmente te dijo ni te lo van a decir, es la vacuna, pero todos los síntomas de tu hija son los mismos de otras nenas en otros lugares del mundo después de la vacuna. Es así. Además, no dicen en la vacuna, pero sí toda la sintomatología de ella se acompaña con medicación y tratamiento, con lo cual la medicina y los médicos que intervinieron están presentes en eso. Bien, esa es la vacuna, por ejemplo, que acabamos de ver, lo que le pasó a Delfi del HPV. Solamente para que empecemos a prestar atención, ¿no? No te quiero inducir a que vos digas, no me vacuno más, pero empezá a investigar. Todos los videos son públicos, están en internet. Investiga vos y empezá a ver qué te parece. Y si, por ejemplo, cuando te vacunás para la gripe, a mí me pasó, me vacuné un solo año para la gripe y te juro que fue el invierno que más enferma estuve todo el tiempo. Ahora, por ejemplo, me quedé difónica, tuve unas líneas de fiebre y, sin embargo, no me mediqué. Generalmente, cuando el cuerpo enferma de algunas de estas cosas que no son tan graves, lo que está pidiendo es un stop, un descanso. Que te acuestes, que duermas y que te relajes. Mucha dieta sana y agua. Sanidad, esto te lo digo yo por mí, Y obviamente asistí al médico y que te haga un hisopado y que veas más con esta bacteria que está dando vuelta hoy en día. Bien, señores, ahora vamos a ver un video de Bill Gates donde él claramente dice que si se hace una campaña de vacunas poderosas, o sea, una campaña poderosa sobre vacunas y sobre salud reproductiva, es decir, aborto, vacunas y salud reproductiva, es decir, abortos, dice Bill Gates que la población se podría reducir entre un 10 y un 15%. Pero el video lo vamos a ver, está subtitulado para que lo puedas leer. Y en otro video dice él que lo que se usa de salud social para asistir a los ancianos y a los enfermos terminales está mal usado, que se podría usar para pagar, para que más profesores universitarios estén asistiendo a alumnos y estén enseñando, que es por eso que él financia Bill Gates con su dinero la ley de vacunas y la ley de la eutanasia. Eso sí, bajo una misericordia, bajo una falaz misericordia o acto de bien. Pero veámoslo. This equation has four factors, a little bit of multiplication. So you've got a thing on the left, CO2, that you want to get to zero. And that's going to be based on the number of people, the services each person's using on average, the energy on average for each service, and the CO2 being put out per unit of energy. So let's look at each one of these and see how we can get this down to zero. Probably one of these numbers is going to have to get pretty near to zero. Now that's back from high school algebra, but let's take a look. First we've got population.
Now, the world today has 6.8 billion people. That's headed up to about 9 billion. Now, if we do a really great job on new vaccines, health care, reproductive health services, we could lower that by perhaps 10 or 15%. Ya lo están haciendo en las campañas obligatorias de vacunación a los viejitos en los geriátricos, provocando gran cantidad de mortandad por neumonía y por gripe en los ancianos. Recuerdo que Bill Gates, además de ese video que yo he publicado, donde dice literalmente, el 10 de febrero del 2010, si hacemos un poderoso trabajo en nuevas vacunas y salud reproductiva, es decir, aborto, bajaremos la población mundial a un 10 o 15%, además de eso, en otra afirmación, en otra conferencia con un periodista, que también la podemos publicar en otro momento, dice que los ancianos y el seguro social que asegura los últimos meses de vida de los ancianos o de los enfermos terminales, está utilizando por el seguro de salud los fondos que podrían servir a al empleo de mayor cantidad de profesores universitarios, entonces que no tiene sentido usar esa plata. ¿Está claro? Claro. Por eso él financia no solo las vacunas, sino las leyes de eutanasia que ya vienen ahora a tratarse en el Congreso. Atrás de una misericordia aparente y mentirosa, falsa, ninguna misericordia, se va a matar a los enfermos con enfermedades graves o presunción. No dejarlos sufrir. Eso es, ¿no? Todo. Esta caridad cristiana, claro, ¿no? Esa caridad que esa tiene, falsa pero... caridad monstruosa. Que te aclaro, hace un mes en Dinamarca una chiquita declarada, no me acuerdo la edad, pero ponele 12 años, que donante de un órgano, declarada como donante en estado de coma, tercera vez que para declarar muerte cerebral la desenchufan tres veces, ¿te acordás de eso? Cada 6 horas, 3 minutos del respirador, estaba en estado de emergencia con respirador, no había autonomía cardiorrespiratoria. Karen Keegan. Entonces la desenchufan la tercera vez, pero esto fue hace 2 meses lo que te estoy diciendo, no lo de Karen Keegan que vos decís, no, una chiquita... Para donar, donación de órganos, un procedimiento sumamente moderno. Vos la desenchufás cada 6 horas, 3 veces. La tercera vez que desenchufaron, la declaran muerte cerebral porque no reaccionaba y cuando iban a abrirla para sacar el corazón, la chica se despierta sin ninguna secuela. Los padres están haciendo juicio al Estado danés. Terrible. Entonces, todo eso es paquete. Es todo el mismo paquete de lo que hablamos al principio, Juan. Las vacunas cumplen un rol impresionante. Y yo llamo a los médicos, no quiero que me crean, quiero que tomen la vacuna y analicen, que busquen todos los documentos científicos de científicos del mundo que han cuestionado las vacunas y que, por favor, dejen, se abstraigan de los papers que les mandan en la facultad y miren la realidad de los niños. Jamás en la Argentina hubo este índice de morbilidad. Los chiquitos viven enfermos y tenemos prácticamente 1 millón de chicos con trastorno autista. Las maestras no pueden enseñar, los chicos no tienen ninguna disciplina porque además, imagínense, la de rotavirus, la de HPV, encontraron directamente virus de cerdo. Estamos hablando en un niñito antes de los 2 años, el ADN de cerdo o de otro virus programa el ADN cerebral del niño. Por favor, queridos médicos que me escuchan, tomen el toro por las astas, asuman la responsabilidad que tenemos los médicos, libres de todas presiones, tomen las vacunas y analícenlas en el microscopio, empiecen a estudiar los cuestionamientos científicos de todo el mundo y miren la realidad que nos circunda, los niños viven enfermos, han logrado bajar el nivel intelectual de nuestros hijos a través de las vacunas. Y es así, están bajando el nivel intelectual de nuestros niños. Están, las vacunas van directamente en el primer año de vida al cerebro de los niños. Las vacunas también, muchas de las vacunas, como por ejemplo la del sarampión, produce, está comprobado que produce autismo en los niños. En la Argentina, cada 4 niños hay un autista. En Estados Unidos, cada 30 niños hay un autista. Pero bueno, vamos a ir a un brevísimo corte y vamos a regresar para seguir informándonos sobre todo esto que causa las vacunas. Ya volvemos.
Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Continuamos aquí en La Fe Mueve Montañas, en Canal TLV1 y Canal Santa María. Bien, señores, ahora queremos saber, ¿no? Porque todo esto que está pasando, todo lo que estamos contando de las vacunas, pero decimos, bueno, a ver, ¿qué tendríamos que hacer para que los niños crezcan fuertes, para alimentarlos como corresponde y que no tengan tantas enfermedades? Chinda Brandolino, la doctora, nos lo va a explicar. Generalmente suele ser que amamantemos a los niños hasta seguramente los 2 años. También ver qué produce la leche vacuna cuando damos a los niños, si la leche vacuna está pura o en realidad está mezclada con alguna otra sustancia y qué puede producir en nuestros niñitos. Y ver también cuál es la única vacuna o algunas de las vacunas que la doctora Chinda Brandolino sí acepta que podamos colocarnos, veámoslo. Entonces le dan leche de vaca, la leche de vaca por supuesto es una proteína mucho más grande, suele generar alergia, sumale las vacunas de glutamato monosódico, no hay manera de que el niño no sea alérgico, ¿no es cierto? Entonces la leche maternizada es leche de vaca con fórmula modificada y demás, con alimentación artificial. Eso es la mayoría de los... Entonces gastamos millones, miles de millones de dólares en vacunas en vez de atender con menos dólares. Claro. Eso es tan sencillo, tan natural y tan barato. Claro. Y volver a la vieja escuela. Una jornada reducida a su mamá que pueda amamantar al niño, el artículo por el cual puede salir una hora a amamantar a su bebé en medio de la jornada laboral. Gastamos mucho menos como Estado, como nación. Tenemos individuos sanos, mamás sanas, porque a la mamá le genera una angustia muy grande separarse de su bebé de esa manera. Familias sanas, pero evidentemente no hay interés en estudiar esto. Quiero aclarar algo que es muy importante antes de que cierre el programa. Tal vez la única vacuna cuando hay una herida tetanígena que hay que dar es la vacuna tetánica. Pero esa vacuna, yo sugiero, no usemos la de los hospitales, mejor la compramos. Bueno, terminamos de escuchar todo lo que hacen las vacunas y sinceramente uno queda como un poco aterrado, pero bueno, la del tétano, dice la doctora Chinda que sí nos la podemos aplicar. El ataque a los niños también a través de los funcionarios de salud, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Nos obligan a los niños y a los niños obligan y también a los adultos a vacunarse cuando debería ser algo voluntario. Uno tendría que decir sí o no, de acuerdo a lo que está investigando y a lo que está viendo. Por eso vuelvo a decirte que el objetivo del nuevo orden mundial es la eugenesia y las vacunas. Justamente por eso en el principio hablábamos de los 10 mandamientos del nuevo orden mundial, cómo quieren destruir y controlar la población. Ahora nosotros estamos frente a una guerra biológica. Estamos frente a que nos quieren destruir a toda costa, pero bajo el manto de piedad, diciéndonos que nos están ayudando con las vacunas, con los remedios. Después hay una mafia terrible con la negociación entre las farmacias, etcétera. Pero es un programa que amerita que es echarle mucho más detenidamente para que vos te puedas informar y luego puedas ir vos a buscar todo tipo de... para desasnarte de toda duda, ¿no?, que te pueda quedar. Señores, nosotros hemos llegado al fin de este programa. Gracias por estar allí, por acompañarnos y como cada día vamos a protegernos y ampararnos con la coraza de San Patricio. Vos sabés que esta oración San Patricio la hizo cuando iba a emprender la evangelización en Irlanda.
Él la hizo para su protección y yo quiero compartir breves líneas contigo para que tú la hagas siempre en casa. Estamos en un momento en la vida en la que tenemos que vivir protegiéndonos, cada uno orando con la religión que tenga. Nosotros aquí somos católicos apostólicos romanos y te vamos a transmitir esta oración, este fragmento pequeñito que dice: me envuelvo hoy día y ato a mí la fuerza de Dios para orientarme, el poder de Dios para sostenerme, la sabiduría de Dios para guiarme, el ojo de Dios para prevenirme, los ejércitos de Dios para protegerme. Esto es fundamental, que siempre estemos amparados y protegidos. Nuevamente, gracias por estar allí y será, si Dios quiere, hasta nuestro próximo encuentro.